Miércoles 21 de noviembre del año 2012, estamos exactamente a un mes de que llegue el verano a estas latitudes. Programa número 3428 de Principales. Hoy va a estar con nosotros Lilian Cilintano y Julio Camacho, el favorito. Van a estar con nosotros acá porque vienen a contarnos lo vivido. Cómo pasaron su festejo de cumpleaños número 19 en la cocina. Estuvo maravilloso, tengo las imágenes para mostrarles a ustedes, maravilloso realmente todo. En Google, Brillante Producciones Santa Lucía, Uruguay. En Facebook, Carlos Cuadra. Y en YouTube tienen que poner Carlos Cuadra, o sea, es mi nombre menos la última A. Clarito, ¿verdad? Que los chicos remeros de Villa Aguas Corrientes, del Club Náutico de Villa Aguas Corrientes, han tenido una destacadísima participación en el sudamericano que se disputó en la República Argentina, en la ciudad de Tigre, este año, y han traído un montón de medallas. Y bueno, han tenido la deferencia de venir a visitarnos, Pablo los tenemos Pisano, y acá, ella es así que les voy a Luciana invitar Pérez. a Luciana Pérez. Marcelo Fernández. Se puede agarrar esto, agárralo. Hace cuenta que es un helado. Toma, lo tenés vos ahí. Estás ahí. Ahí está. Bueno, y después tenemos Daniel Pérez, el instructor, el el instructor, llamado instructor. el llamado instructor Daniel Pérez. Bueno, felicitaciones, nos queda decirle felicitaciones y grines porque realmente Javi, el gráfico. ¡Ah! Medallas de oro, plata y bronce en el sudamericano. ¿Dónde están las medallas? Acá están las medallas. Mirá todas las que tiene. ¿Cuántos te salieron? No, no. ¡Ah! A ver, mira, a pulmón. Sudamericano 2012, qué bueno, che, felicitaciones. Muchas gracias. La verdad que vale la pena. Bueno, contanos, Daniel, ¿cuánto se hace que se están preparando estos chiquilines para esto? Bueno, esto comenzó el 5 de noviembre, hace 4 años. Tuvimos la brillante idea de empezar con una escuela de canotaje en Aguas Corrientes. Y la verdad que pensábamos que en 5 años tenía que dar sus frutos. Se adelantó un poquito. En el segundo año ya teníamos remeros en los sudamericanos, el tercer año también tuvimos remeros y este año, el cuarto, aparecieron las medallas que con mucho sacrificio de ellos, aguantarme un poco a mí y no solo aguantarme a mí, ir todos los días al río, se salvan solamente del canotaje cuando hay alertas meteorológicas, porque estando crecido en Aguas Corrientes remamos igual porque tenemos lugares para poder remar. Ah, qué No le importante, ¿no? pasa, por ejemplo, a Santa Lucía, que con el río crecido, lamentablemente, Por la tiene que corriente. quedarse. En Aguas Corrientes tenemos No, lugares por la donde, corriente que hay acá, por la digo. corriente, por la corriente, la gran Por la corriente que tiene el cauce del río Santa Lucía acá, ¿no? correntada que hay acá. Bien, y bueno, y hace 4 años, como te contaba, empezamos con la escuela de canotaje. Ellos eran chicos, chicos que no se sabía lo que iba a pasar con ellos. Hoy, gracias a Dios, los tenemos defendiendo Uruguay, defendiendo la camiseta celeste que para nosotros y para ellos es muy importante. Es sudor de ellos, es trabajo de ellos, trabajo del grupo de padres, del grupo de comisión, del club náutico, apoyo del alcalde de Aguas Corrientes, apoyo de toda la villa, pero en sí el trabajo principal lo han hecho ellos. Con su dedicación, ¿no? Sí, yo siempre lo dije que el canotaje es uno de los deportes más sacrificados que hay. Sos vos y la embarcación, y si no te llevas bien con ella y no practicás todos los días, no entrenás todos los días, no lográs cosas. No podés apoyarte en nada ni en nadie. La verdad que no te puede cubrir nadie, como si el puntero no anda, de repente el 9 hace el gol y lo cubrió. Acá no, no existe eso. Acá sos vos, la embarcación, y lo contrario. Y la verdad que hemos contado con Luciana, es el segundo sudamericano que va. Fue a Río. Ahora le vamos a preguntar a cada uno de ellos su propia experiencia. ¿Cuántos chiquilines conforman la escuelita de canotaje de Villa Aguas Corrientes? Hasta hoy la conformaban 48 niños. Te voy a 48. decir que hoy ya fueron como 5 a anotarse y Claro. ya tengo oídas de que se me viene un montón de chiquilines. Mejor, ¿no? Bienvenidos sean. Que después algunos siguen en invierno, otros dejan, pero siempre se va rescatando gente que le gusta, que quiere seguir trabajando
y que logran estas cosas, ¿no? Daniel Pérez, tú sos el instructor, pero no trabajas solo. ¿Qué más, qué otras personas hay allí? Bueno, trabaja mi señora Sandra, una comisión, un grupo comisión que te digo que tenemos al presidente Morales, por ejemplo, un vicepresidente Carrato, tenemos a Alejandra Barreto, gran conocida Mi de sobrina, este medio, mi sobrina. como secretaria y prosecretaria Rosana Quiñones. Tenemos dos tesoreros, Alejandro Morales y Laura Ruiz. ¿Tiene plata en pila? Entonces, ¿tienen dos Y tesoreros? ¿Tienen sí, plata? uno cuenta y el otro recuenta. Es la manera de poder Está llegar. bien, está bien. No, pero yo pienso que hay un grupo de gente importante, un grupo de gente que quiere el deporte, que lo está trabajando. Y si no hubiese sido por el apoyo de todos ellos, tanto como el alcalde, la junta local de Aguascorrientes, que nos ha dado una gran mano. Nos hizo un precioso gimnasio que supe que estuviste mostrando Ayer. ayer algo de eso. Y ese gimnasio es uno de los aportes más grandes que puede tener este deporte, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo se solventa el club? El club se solventa a base de venta de tortas fritas, el bono colaboración de la entrada, que de repente mucha gente protesta. Acá están los frutos, señores, a lo que protestan por Claro. cuando se le aparece con un bono de colaboración en la entrada del Náutico. Hay niños atrás de esto, niños que se están sacando de la calle, que están horas y horas trabajando y que como está hoy, lamentablemente, el país y todas nuestras zonas, ¿no? Más vale tenerlos en un deporte, practicando un deporte sano como este, y no en la calle, perdiendo su tiempo y andando en vicios que de repente no les van a servir en la vida de ellos, ¿no? Por supuesto. Vamos a las experiencias personales. Luciana, contame, Sí. ¿tu segundo sudamericano? Sí, el primero fue en Río de Janeiro, el año pasado, Sí. y este año en Argentina. Ah, ¿y en Río de Janeiro cómo anduvimos? Bien, bien. Competimos. Sí, competí. ¿Y en Argentina? Cuarta, pero Y bien. bueno, ¿qué te parece? ¿Cuántos competían? Y unos cuantos. ¿Qué es unos cuantos? Y ocho, más o menos. Y bueno, está. Estamos en el medio de la competición, ¿qué te parece? ¿Cuántos años tenés, Luciana? 17. 17 añitos, ¿qué querés? Bueno, ¿y después quién tengo allí? Marcelo. Marcelito. Marcelo, veo que tienes una medalla, anda con una medalla. Gastó mi micrófono, Marcelo. No todos los días. ¿Es tu primer sudamericano? Sí. ¿Qué se siente representar a la celeste ahí? Porque, Sí, una sensación linda aquí. ¿sí? Bien. ¿Y ganaste medalla de? Bronce. Medalla de bronce. Muy bien. ¿En qué categoría fue? Cadete. ¿Categoría cadete? Muy bien. Y Luciana, me faltó preguntarte en qué categoría competiste tú. Junior, En más junior. grande. Ah, es más grande. Sí. ¿Y vas sola en la embarcación también? No, yo fui en K4 y en K2. En K4 y en K2. Ah. Sí. ¿K4 y K2 significa que van cuatro competidores o dos Sí, competidores sí. en la misma Exactamente. canoa? Yo quería cuando ellos dicen salí cuarto, salí tercero, hablar un poco de los niveles a nivel sudamericano. Te puedo decir que Uruguay, para poder abaratar costos y llevar más chiquilines al sudamericano, tuvo que trasladar las embarcaciones en un tráiler como lo hacemos acá en Uruguay, ¿tá? Por ejemplo, apareció un Brasil con un contenedor, con un trator de un camión, y paró un camión de 16, 17 metros de la caja de largo y empezaron a bajar callas sin uso, callas de fibra de carbono, Sí, cuando sé. nosotros trabajamos con fibra de vidrio nomás. O sea, otro nivel de embarcaciones, otro nivel de. Tenemos potencias al lado nuestro y que estos chicos, como también Noelia Matiaude de acá de Santa Lucía, la quiero nombrar porque la verdad que está trabajando muy bien esa chica, sacó medalla de bronce y de plata y es de destacarla. Están trabajando no solo a pulmón, sino con ganas de lograr cosas y con pocos medios. Y yo pienso que eso se le da un poquito más de valor. Totalmente. Tenemos Argentina. Que Argentina tiene nueve entrenadores, uno por categoría. Nosotros a nivel nacional, o sea, la selección uruguaya tiene un entrenador solo. Tiene nueve entrenadores y aparte un supervisor de entrenadores que es un español, Jesús Cobos, que es una eminencia, estuvo acá visitándonos. O sea que están a un nivel muy superior al nuestro. Quiero destacar el trabajo de ellos, Por el supuesto. trabajo de Noelia, que la verdad que son trabajos a pulmón y con lo que tenemos. Claro. La Está verdad bien, muy que. bien, es digno de destacar. Prestame que se lo vamos a pasar al amigo acá. ¿Cuál es el nombre tuyo? Gonzalo Pizano. Gonzalo. Gonzalo, escuchá, mirá.
Qué lindo ruido. ¿Cuántas medallas trajiste, Gonzalo? Cuatro. Cuatro medallas. ¿Cuatro medallas? Dos de bronce, una de plata y una de oro. ¿Y qué es eso? ¿Cómo volaste? ¿Anduviste volando? Sí, con mucho trabajo todo el año y trabajando duro. ¿Sí? ¿Es tu primer sudamericano? El primero. Bien. Está bueno el hecho. ¿Y qué sentiste la sensación de la de oro? Y nada, la sufrí un poco cuando vi los competidores ahí. Bueno, bienvenidos a Repago. Estamos como mes a mes acá. Como siempre, tenemos acostumbrado a todos nuestros clientes a hacer el sorteo de $50, 25, 20 y 5 premios de $10. No se pierdan de venir a Repago porque pagando la factura de OCE, de UTE, de Antel, todas las facturas haciendo giros nacionales, sacando del cajero o cambiando dólares, ¿por qué no? O haciendo giros internacionales, pagando cuotas de cash, cualquier tarjeta Visa, Master, Oka, todas las tarjetas que pagan acá, participan para este sorteo que vamos a realizar ahora. Ahora, patente rodado también de todo el país, de Canelones, de Rocha, de todos lados. Así que si tiene una patente en San José, la puede pagar acá también. Por favor, caballero, venga un segundito para acá. ¿Cómo es su nombre, caballero? Díaz. Acá, Roberto Díaz, cliente asiduo de Repago. ¿Cómo anda, Roberto? Una pregunta, ¿por qué viene a Repago usted? Ah, porque es lo mejor que hay acá. Lo más seguro. Bueno, ¿cómo te atiende la gente de Repago cuando va a venir? Todos nomás bien. Bueno. Muy agradecido que venga, Roberto. Le vas a dar la suerte a un cliente para sacar $10. Dale, revolvé bien porque todos tengan suerte. Vamos a ver. ¿Quién gana $10? Antonio, apellido Antonio, María Antonio, primera ganadora de $10. Bueno, y pará que sacamos otro, pará que sacamos otro. Dale, dale, otro más. Dale, Antonio, dale, dale. A ver, a ver. María Antonio, de vuelta. Nómbrame. Sí, ¿qué? Le diste doble la suerte. Ave María. $10 también se gana la misma persona, o sea que se gana 20. Dejá que yo revuelvo porque vos. Muchas gracias. Vamos a seguir revolviendo. $10 más vamos a regalar. A ver quién saca $10 más. Teresa Varela. Se ganó $10 más. Bueno, otro $10, por favor. Para que todos tengan chance, ¿no? Porque quizás esas personas vinieron a pagar UTO, Seantel, o inclusive pudieron haber venido a sacar una entrada de UTS, le dimos un cupón y ya están ganando. A ver quién gana, $10 más. Este es el cuarto. Silvia Ojibene, cuarta ganadora de $10. ¿Sabiste? Vamos con el quinto. El quinto de 10. Vamos a revolver bien para que todos tengan chance, ¿verdad? Quinto de $10. Ana Beatriz Pedre. Bien. Rodríguez, Ana Beatriz Rodríguez, $10 también. Y bueno, vamos a subir un poco los premios porque no vamos a regalar $10 toda la mañana, vamos a regalar 20 ahora, el doble. Revuelvo bien. Ya saben que si tienen que pagar la intendencia de Canelones, pueden venir por acá. El impuesto a primaria, que está en la última cuota ahora también. Vamos a revolver bien a ver quién gana. $20 se ganó Ana Rolando. Seguimos, vamos a subir otro poquito. 25 vamos a regalar ahora. Señora, ¿quiere venir a sacar un cupón? Pase por acá. Venga, venga por este lado, por favor. Una pregunta, ¿cómo es su nombre? Betty de Melo. Betty, ¿por qué venía a Repago? Porque me gusta, me conviene. ¿Y la atención qué te parece? Muy buena, excelente. Bueno, muchas gracias, Betty. Ahora le vas a dar la suerte a un cliente de ganar $25. A ver, Betty. Marcelo Sellane, gracias, Ana. Servite, $25. Y bueno, vamos al premio final. A ver. Señora, ¿quiere venir? Un segundito. Venga por acá, señora. Sí, pase. Por acá, por acá, por acá. Bueno, la señora le va a dar la suerte a un cliente a ganar $50, señora. ¿Cómo? Espere, señora, ¿cómo es su nombre? Juana. Juana, ¿por qué vino a Repago? Y porque me sirve, porque es útil para todo, para pagar todo, lo tengo a mano. Venga para acá. Cerca. Venga para este lado, para este lado. Venga para acá. Juanita, revolvé bien, que le va a dar $50 a un cliente.
Lo ve bien, Juanita, a ver. A ver quién sacó. Juan Noria, $50 se ganó. Bueno, felicitaciones a todos los clientes, gracias por venir a Repago. Como siempre, lo esperamos con la mejor atención que podamos darle a nuestro cliente. Y bueno, hasta el próximo mes entonces. Música. ¿Es aquel? Estamos escuchando la música de Adrián, el original. Chiquillo, miré lo que estaba haciendo Javier. Muy bien, Javier. Bueno. Bueno, tenemos semifinalista. 2, 3 y 4 de basto. 2, 3 y 4 espadas. ¿Y cuántos puntos en la mano? 4 puntos. Mostramos la cámara. No cuatro. Tiraste, chiquito. Ay, ¿por qué no lo tiraste, chiquito? Era el corte. Bueno, o sea que ya tenemos la primera semifinal para el próximo 4 de diciembre, que va a ser entre Luis Ibarra y Chiquito Fuentes. Esa es la semifinal, ¿eh? El próximo martes, esperamos aquí la presencia de Aldo. Sí. Aldo Pizorno, que representa a Pesi, y a Nelly. Sí. Gracias a todos, porque con todos es posible, Muchas gracias, Camacho, por todas estas fiestas, Muchas gracias. Y a toda la gente que trabaja con Don Julio. Y también el saludo a todas las bandas que vienen a tocar aquí. Primero que nada, un agradecimiento a toda la gente. Al grupo de trabajo, que con lo impertinente que yo soy muchas veces, me aguantan, ¿no? Porque yo soy medio exigente y soy un carácter fuerte. Así que, mismo con la gente, le pido disculpas si algún día le hablo medio fuerte o cosas, pero quiero que no entiendan que a veces venimos de un lado y del otro. Nosotros anoche nos acostamos casi a las 2 de la mañana, ayer dejamos 100 personas más para hoy en Andor. Vivimos en una cadena y queremos cumplir con todo. Así que primero que nada, muchas gracias a todos ustedes. Segundo, al grupo. Y tercero, a la gente que nos está apoyando, la orquesta, todo el mundo. Así que gracias por todo y vamos adelante. Mi agradecimiento es, como dijo Julio, a todos, al que nos ha acompañado todo el año, con frío, con calor, con lluvia, apretadito, más holgado, y al que viene por primera vez y que continúa viniendo siempre. O sea, digo, todo, a la gente de Santana que siempre está al firme con nosotros, y a todos en general, muchísimas gracias, y por todas estas personas que tenemos hoy en nuestro aniversario, porque lo hacen de corazón. Muchas gracias a todos. Y a uno de los tesoros más. Digo uno porque tengo varios, que es mi nieta que está acá. Somos los casi más lindos de Canelón. Bueno. Pequeño diploma que dice lo siguiente: diploma al reconocimiento al señor Julio Camacho y su señora Lilian por los 19 años de inconmensurable esfuerzo y dedicación a la organización de almuerzos, fiestas y creación de una de las familias más grandes del país. Le decimos gracias. Noviembre 18 del 2012, Grupo La Clase. Yeah.
decía él, lo que le pasó a él no nos pasa a todos, como me pasa a mí. A veces me quedo corto una lechuga, a veces me sucede algo con un plato. Y bueno, ¿qué va a hacer? No me van a matar. Es lógico. Lo único que puedo decir, bueno, muchacho, Perdón. Perdón, me equivoqué y vamos a tratar de reponernos. Formidable la fiesta de Julio Camacho, Sociedad Criolla Mitapera. Esto era el domingo próximo pasado. Poné un poquitito de música, un cachito, un pelito ahí. La gente se divirtió a lo grande, señoras y señores, con el favorito, festejando sus primeros 19 años de cocina. Miren lo que es eso, realmente, un lujo realmente. Bueno, y tal cual, gracias Javier, tal cual estaba prometido, tengo aquí en piso a Lilian y a Julio. ¿Cómo andan? Bien, ¿y usted? Buenas tardes. Con un poco de calor. Bueno, ya hemos estado recorriendo lo que fue la pista, lo que fue Sociedad Criolla Mitapera, que estuvo lindo, ¿eh? Estuvo hermoso. La verdad que el agradecimiento a la gente que nos respondió, gente nueva siempre renovándose. Eso es lo que yo veo. El 50% de la gente es la misma. Y el otro 50% se renueva. Ay, Santa Lucía muy completo, muy lindo, muy agradecido. Y no solo a la gente, quiero agradecerle al Señor, que es el que nos mandó un día lindo. Hermoso, porque, todo acompañó. Como yo siempre digo, yo soy creyente, sí, del Señor. Y le agradezco mucho los días que me han mandado y bueno. Pero sabes una cosa. Y la buena onda de la gente, claro, que viene a divertirse. Sí, sí. Me gustó que reconociera que es Cascarrabia, diría. Ah, sí. Me gustó que lo hiciera público, o sea, salió por la televisión. No, soy natural, soy, sí, la verdad que sí. Es Cascarrabia. Es Cascarrabia, vamos a darlo un poco. Es Cascarrabia. No, escúchame. Yo lo que he notado, lógico, si el día invita a salir, la gente va. Pero lo que he notado, que como bien tú lo decías recién ahí, que lo estábamos viendo, con frío, con calor, con lluvia, pero allí siempre. No, nada hace decaer. Ahí está. La gente va igual. Javi, ¿podemos me echar alguna imagen o usted lo cortó? Écheme alguna imagen, a ver. Oh, mirá, está cumpliendo años. Pon el audio de ahí, Javier, a ver. Ya no precisan ni mandarlos ni nada, ellos saben. Cada uno sabe. Guardan, claro. Lo que está para lavarla. Y ahí terminamos. Bueno, yo lo quiero felicitar por estos primeros 19 años y ojalá muchas que sea gracias. Por uno más. A mí me gusta pedir uno más. ¿Cómo no? Uno más. Pero me gusta pedirlo todos los días. Por supuesto. Por supuesto. Vamos de a poco, pero realmente han conseguido estar en un sitial de privilegio que se lo han ganado a puro trabajo, sí. Y eso es el reconocimiento de la gente. Y ¿verdad? Santana el otro día nos decía, yo con la segunda pista le decía que sí a Julio, pero decía, ¿cómo vamos a hacer? Que capaz que se complicaba, no, y salió todo impecable. Perfectamente. Estuvo bien. Impecable. En el pasto, no, era una hermosura verlo bailar en. Que en la pista no estaba en la gramilla, pero la gente se largó a bailar en la gramilla. Y adentro, claro, también. Claro. Adentro, afuera y todo. Claro, entonces, porque la purificación iba para los dos lados. Gente, se me hacen las 8, termina el programa. No, por favor. Muchísimas gracias. Y para el 9 va a estar va a estar bueno también, porque ya hay mucho entusiasmo, ya hay muchas reservas hechas. El menú va a ser picada antes del almuerzo, pollo relleno al jamón con guarnición, pan brindamos con pan dulce y espumante. Sí. Ahí está. La picadita ya lo decidimos, que va a ser ravioles con salsa caruso. Sí, una Ya la decidimos. La picadita. Porque estábamos tan queremos cambiar, en esto. Porque seguro yo entiendo que la gente a veces por los beneficios, por todo, que lechón y lechón y lechón.
Sí, pero queremos cambiar. Es muy monótono. Yo qué sé, pero... Será yo que ya no los veo, ya en cualquier momento empiezo a escarbar yo con la gente. Pero, bueno, no, muchas, el muchas pollo gracias. Relleno para mí debe ser uno de los platos más ricos. Muchas gracias por venir. No, gracias. Se me terminó, el tiempo. No, no, bien. Javier Cuadra Jiménez en Controles Técnicos, amigos Carlos Cuadra, quien les habla con mucho gusto y con estos amigos en el día de hoy, muy variado el programa del día de hoy. Nos despedimos, si Dios quiere.